Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hoy quiero hablar sobre la violencia. ¿Cómo? Bueno, no, en realidad no quiero hablar sobre la violencia. Lo que quiero decir es que estamos hartos de la violencia, ¿verdad? El día de hoy se ve en medios de comunicación, vemos en cualquier parte todo que es la violencia. Con un enfoque donde lo único que se transmite es el miedo. Y es obvio que todo tema relacionado a la violencia tiene miedo, pero no de la forma como nos están ilustrando aquellos que hablan de este tema en la actualidad. Hace poco me puse a pensar de este tema y la verdad es que quisiera decir algunas cosas puntuales. Para mí y todas las personas que nacimos en la década de los 80, quiero decirles que hemos sido influenciados por la violencia. Recuerdo que en mis tiempos, cuando yo era niño, se promocionaba mucho a través de la televisión películas nocivas de contenido violento. Bueno, en mis tiempos no había obviamente internet, ¿no? Ni computadora teníamos, ¿no? Ahora está más al acceso, el Facebook, el WhatsApp, ¿no? Pero en mis tiempos solamente había televisión. Su receptor de televisión no está descompuesto. No trate usted de afocar la imagen. Nosotros estamos controlando la transmisión. Nosotros controlaremos lo horizontal. Nosotros controlaremos lo vertical. Podemos hacer que el enfoque quede borroso o claro como el cristal. La televisión nos llenó la cabeza de violencia a través de las películas y a través de las series que daban constantemente en aquellos tiempos. De niños recuerdan qué películas mirábamos, ¿no? A mí me ponían Chucky, me ponían Freddy Krueger, me ponían Los Muertos Vivientes y un montón de películas de acción, pero donde se metía metralleta y se metía bala a todo el mundo. Y eso obviamente es violencia. Yo creo en esto. 30 años después, mucho se atribuye las conductas violentas a lo que los niños han estado viendo cuando han sido niños. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen expertos psiquiatras. Los niños repiten patrones de aquellas cosas que ven cuando son niños. Se programan justo para accionar a partir de los 30 años en adelante. El tema de la violencia está completamente sesgado por estos movimientos políticos que constantemente nos bombardean en Facebook. Ya saben qué movimientos son, ¿no? Movimientos feministas, movimientos LGTB y otro tipo de movimientos que dicen que son minorías aplastadas, que nadie les hace caso y que los oprimen, no sé, fueran unas uvas o una pasa. El enfoque que dan estos movimientos políticos es que el hombre es el único agresor en una sociedad machista, pero nunca hablan de la influencia que han pasado ciertos hombres. Dentro de la cultura peruana, lo que es la sierra netamente, provenimos de una cultura de violencia. Constantemente hay niños que son quemados sus pies, golpeados con sartenes, golpeados con látigo, golpeados con fierro caliente, les echan agua hervida y sufren todo tipo de maltrato cuando son niños por parte de sus madres. Pero estos movimientos políticos nunca te van a decir eso, porque solo quieren direccionar la violencia a un solo lado. Hoy vemos manifestaciones, vemos a influencers, a youtubers, a gente que habla de este tema constantemente, pero sin un enfoque adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque el día de hoy solamente se trata de condenar a la gente que ejerce la violencia, pero no se hace un énfasis del por qué la gente es violenta. Más bien creo que en la década de los 80 se inundó a la gente con violencia para que 30 o 35 años después haya un resultado. Y creo que hoy mismo se está adoctrinando a la gente a través de los medios de comunicación para que de aquí 30 o 35 años estén programados a otra cosa. Y así como la violencia ha sido formada a través de medios de comunicación y a través de conductas y patrones que ha repetido la misma gente en su ignorancia, el día de hoy se está programando a la gente para que actúen de una forma de aquí a 30 años. Bueno, ¿y a qué se está programando a los niños ahora? La verdad es que están siendo influenciados por una cultura de libertinaje, para no respetar a sus padres, para no respetar a sus maestros, para no respetar a sus amigos, para no respetar a nadie. Donde todo es permitido, donde no tienes que poner orden, porque si tratas de poner orden, eres una persona mal vista. Incluso hoy día se habla de inclusión, se habla de diversidad, pero el enfoque que nos están dando estos mismos programadores que nos dieron en la década de los 80, la violencia, estos mismos programadores quieren que nuestros niños de aquí a 30 años tengan una cultura de pasividad. Experimentaron con los niños en la década de los 80 y el día de hoy tienen personas violentas. Están tratando de adoctrinar a los niños con ciertas ideologías para ver qué pasa de aquí a 30 años, a través de los dibujos animados, a través de la televisión, a través de las redes sociales, porque ciertos grupos de poder quieren mantener en esclavitud mental a la gente. No lo permitamos, no quiero. Bajo el tema de la violencia, pero direccionada hacia el hombre, se está anulando también la paternidad, la protección, el amor, el cariño y el respeto que dan los hombres. De todo se les acusa hoy, pero nadie provee soluciones para el día de mañana. Solo escuchamos quejas y quejas y quejas y dale la matraca. Propongamos una solución ahora. Acerquémonos más a Dios para que podamos ser buenos hombres, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos. No dejes que te programen mentalmente para que actúes de aquí a 30 años como una persona común y corriente. Piensa por ti mismo. Ve más allá de lo que te propone la gente. Ve más allá de lo que hay en una pantalla. Ve la realidad de
todo. No permitas que inunden tu mente con ideas de conflicto, para dividir, para destruir, para que vivas con temor, para que dudes de todas las cosas. La gente que te habla constantemente de algo es porque eso es lo que tiene ahí dentro. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si vemos gente el día de hoy que reclama violencia, habla de violencia, violencia por aquí, violencia por allá, es porque esta gente está llena de violencia, no tiene paz en su corazón. La gente que tiene soluciones, la gente que tiene paz, la gente que tiene lo que es correcto para la sociedad, está llevando un mensaje de reforma, está llevando un mensaje de entendimiento. En aquel tiempo no lo podíamos hacer porque contratar un canal de televisión era un montón de plata, pero hoy día sí lo podemos hacer a través de las redes sociales. Creo que nosotros, la sociedad civil, somos los más indicados para formar a nuestros niños, para que el día de mañana no sean personas fácilmente manipulables. Usemos los medios de comunicación ahora para transmitir una perspectiva diferente que aquella que nos están dando muchos movimientos políticos. Si te gustó el video, puedes dejar tu me gusta y no olvides compartirlo también con todos tus amigos. Chao y hasta la próxima. Ahora le devolvemos el control de su aparato receptor de televisión. Hasta la próxima semana, a la misma hora en que la voz de control lo llevará rumbo a lo desconocido. ¿Por qué mejor no hablamos de la violencia? Bueno, la verdad es que le hicieron hacer eso. Ya me olvidé.